Eh, vamos a, in, a iniciar esta, eh, este foro no en el que vamos a hablar de vivienda, de obra pública, de los proyectos de la cuarta transformación. esta plática se inscribe dentro de los debates y de los foros sobre el proyecto de nación. como todos ustedes saben, estamos haciendo una, un gran debate a nivel nacional sobre lo que son las este, sobre, sobre lo que es el proyecto de nación que queremos para el periodo 2024 2030 mientras que eh, los señores de vapor México lo que hicieron es que contrataron a José Ángel Gurría, el famoso ángel de la dependencia el autor del foba para que hiciera su proyecto nosotros lo que estamos haciendo es que estamos convocando a un debate a nivel nacional, y estamos, eh, haciendo, y estamos haciendo este debate por temas. Tenemos 19 temas ya echados a andar. Ya esta es eh, la, la cuarta jornada de, de, este, de debates que tenemos. Vamos a tener la cuarta jornada de asambleas este domingo que viene. Quiero decirles que el proyecto ha ido de menos a más. Empezamos con 54 mil, con, con asambleas en las que participó, eh, con una, eh, una serie de 306 asambleas, bueno, 300, sí, 305 asambleas, 299 en territorio nacional, 6 en territorio americano, norteamericano, en las que hablamos de eh, un primer bloque de temas, relaciones exteriores, paz y justicia, seguridad, etcétera, y este, la segunda sesión, en la segunda asamblea ya participaron 74 mil 74, gentes. En la tercera participaron ya 82 mil. Y, este, eh, hubo, por supuesto, hemos ido creciendo el número de asambleas. Y eh, tenemos eh, calculado hacer cerca de 400 asambleas para el próximo fin de semana. Quiero decirles que uh, 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 ha sido muy emotivo, no solamente han crecido en número, sino en calidad las participaciones, es decir, es muy impresionante ver cómo la gente sí retoma lo que se dice en los foros y lo retoma en las asambleas y lo utiliza como argumentos. Y esto pues, nos, permite, nos ha permitido tener una discusión pues, de mucha calidad en, en, en estas asambleas que hemos tenido. Y el día de hoy pues tenemos, la verdad, una conferencia de súper lujo en la que vamos a tener vamos a hablar sobre la transformación del desarrollo urbano y la vivienda en la cuarta transformación y para hablar de este de estos temas tenemos ni más ni menos que al director del Infonavit, Carlos Martínez, y tenemos ni más ni menos que al director de la Sedatu, que es Román Meyer Falcón. Es decir, la verdad este son figuras muy importantes dentro de la cuarta transformación y este son figuras emblemáticas dentro del proceso que hemos estado haciendo eh, en el país y este bueno eh, pues sin más les cedo el micrófono quieres hablar tú primero quieres bueno sí, sí. vámonos bueno. de lo general a lo particular muchas gracias este... sí 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 no te preocupes perfecto. Eh, nomás quisiera yo preguntar el formato. ¿Va a haber preguntas y respuestas o sí, me lo aviento así? Hay bueno. preguntas y respuestas. Es decir, la idea es que tú hagas una sí. exposición y al final hay una serie de preguntas. Perfecto. Entonces, trataré de eh, no pasarme los este, 15 minutos para darle la palabra a Carlos. Toma otros 15 minutos y poder entrar a preguntas y respuestas. Voy a hablar de un tema muy, muy general. Eh, vamos a ir, va a ser 15 minutos de un marco teórico: eh, cómo ir de la planeación a lo que corresponde la política de vivienda. Voy a arrancar de forma muy breve señalando y comentando qué hace esta Secretaría de Estado. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Es muy raro que la gente entienda o nos demos a entender qué hace. Es una secretaría que viene de la reforma agraria, este legado de la Revolución Mexicana, el reparto de las tierras, que viene eh, disminuyendo y eh, le dan unas nuevas atribuciones, que es el tema de la planeación. Sumando a eso, en esta administración, para volverlo un poco más complejo, le damos las atribuciones de la política de vivienda. Lo comento porque es la secretaría más joven del gobierno federal, es la más nuevecita. Y algo en lo que hay que tomar en consideración, en la conformación de las instituciones, el tiempo es un factor importantísimo. Si bien es muy importante la intención política en la conformación de las instituciones, el tiempo también es un factor decisivo. Y eso nos ha permitido a esta secretaría tan joven poderle darle, digamos, un rumbo. Empezando con el tema de la planeación. ¿Y por qué la planeación es importante? ¿Por qué la planeación del territorio es importante? Porque los efectos están allá afuera y son visibles para todos nosotros. No tenemos que ser arquitectos o eh, doctores en planeación urbana para entender que vivimos en un cierto caos. Un cierto caos que tiene una cierta lógica y un cierto orden, pero no deja de vivir en un proceso de un caos. Y lo vemos particularmente, y voy a ser muy general, muy rápido, en las zonas periféricas de las zonas urbanas, aquellas zonas que carecen de infraestructura de agua, luz, drenaje, pavimentación, movilidad, espacios públicos, equipamientos, esas zonas que se han venido desdoblando desde las décadas de los 70s, 80 donde la tasa de crecimiento poblacional era considerablemente mucho más alta la que hoy tenemos y que fue la base de la conformación y el crecimiento urbano en gran parte de las ciudades. Mexicanas. Aunando a eso, eh, el tema de la, de la planeación ha sido, digamos, creo yo, un tema de los talones de Aquiles del Estado mexicano. Vuelvo a reiterar, del Estado mexicano, no solamente del gobierno mexicano. ¿Por qué es importante, vuelvo a reiterar, el tema de la planeación? Porque la planeación tiene sus frutos y sus consecuencias en el largo plazo. O sea, Planear hoy en día los usos de suelo, los derechos de construcción, donde sí, donde no debemos de urbanizar. Los efectos se van a dar dentro de un par de décadas, no son inmediatos. Muy pocos países, los efectos de la planeación lo vemos en el corto plazo, tres, cuatro años. Creo yo, solamente el único caso que yo conozco es China. Sus procesos de urbanización son en una década, ¿no? pasando una ciudad de 20 mil habitantes a 15 millones de habitantes en 8 años. Bueno, con excepción de China, todos en general, más el contexto latinoamericano, toma décadas. Pero es importante eh, que la planeación sea un elemento central para poder, digamos, reducir en la medida de lo posible los grandes rezagos eh, socioterritoriales que tenemos en el país. Eso es abatir, digamos, las desigualdades en temas de servicios básicos, en temas de infraestructura, en temas de espacios públicos. Y un elemento central que conforma el 80% de las estructuras urbanas son las viviendas. O sea, si nosotros hacemos una radiografía muy rápidamente de lo que son las ciudades en general, ya sea Torreón, ya sea Tijuana, ya sea la Ciudad de México, ya sea Tapachula en general, el común denominador, el 80% de la estructura urbana son las, son las casas, son las viviendas. Por eso es tan importante la política de, de vivienda, ligado al tema de planeación. Sin más, eh, nosotros eh, en este sexenio, hago un referente al sexenio del año eh, pasado, perdón, el sexenio pasado, eh, invirtieron y conformaron eh, tres planes de desarrollo urbano municipales. Eso es un tema muy importante, tres. Nosotros terminaríamos el sexenio con 380. Vamos a sopesar. ¿Por qué es muy importante este tema? Y aquí hago una referencia a los pocos compañeros que tenemos enfrente, pero también a los que están en, conectados en redes sociales. ¿Quién ha leído el programa de desarrollo urbano de la alcaldía o el municipio donde vive? Bueno, deberían de leerlo. Y también aquí se lo lleva de tarea al compañero. ¿Por qué ese documento técnico sustenta por qué dieron un permiso para una gasolinera? ¿Por qué dieron un permiso para un Walmart? ¿Por qué dieron un permiso para construir departamentos de ocho niveles? Mientras que nosotros como eh, sociedad no conozcamos esos instrumentos que son el sustento de por qué un gobierno municipal, recordar que el 115 Constitución marca muy claramente que es el municipio quien dictamina su territorio y sus usos de suelo. Pero mientras que nosotros no conozcamos, debatamos y de alguna forma eh, llevemos a cuentas a las autoridades que dan esos usos de suelo, pues es difícil poder tener mejores mecanismos de planeación. Y ojalá, siempre comento, ojalá estos temas estuvieran en esos famosos libros de texto. El derecho de la ciudad. El derecho a tener una calle bien iluminada, el derecho a tener un parque, el derecho a tener una escuela cercana, el derecho a tener un deportivo cercano. Ese concepto de los derechos, pues también tienen que nacer desde un tema de educación básica, el derecho a la ciudad. Tomando en consideración que hoy en día el 75% de la población vive en ciudades, en contextos y las grandes desigualdades se dan también en contextos urbanos. Sin más, esa es digamos la parte de la planeación, entonces hemos invertido en 350 planes de desarrollo urbano municipales que son los que dictaminan el primer punto, el más importante, dónde sí y dónde no urbanizar, cuáles son esos manglares, esas lagunas, esos bosques, esas selvas que tenemos que preservar por ese valor ambiental, el primer elemento que no se puede poner en, en no se puede juzgar. Después de eso, ¿dónde sí? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cuál es la densidad ideal? ¿Cuál es el uso de suelo ideal para que los sistemas de movilidad, de transporte público, los espacios estén bien desarrollados o por lo menos bien planificados para que futuras administraciones puedan, en la medida de lo posible, tomarlo en consideración para el otorgamiento de los famosos permisos de construcción? Aunando a eso eh, está el tema de la, de la vivienda. Cuando nosotros llegamos a esta administración, eh, algo que hizo bastante bien en ese entonces el licenciado Nerman López Obrador, hoy en día presidente de la República, fue conformó equipos de trabajo. Recuerdo yo que fue en el 2000, fue 2017, fue a finales de 2017, juntó un, a un grupo de no más de 80, 90 personas. Y fue a su servidor, a eh, David Cervantes y a Rogelio Jiménez Pons, que me dijeron, bueno, ustedes van a ver el tema de vivienda, desarrollo urbano, pónganse a trabajar. Ese tiempo fue fundamental, porque es un momento donde puedes realizar la investigación y la conformación de las políticas. Cuando uno está en el gobierno federal ya está en el proceso de ejecución. Es muy difícil detenerse en el proceso de ejecución y hacer una retro, eh, retrospección o, o ver atrás y decir, no, creo que voy a cambiar el programa. Y, no, eso ya lo debiste haber hecho antes. Entonces, nos dimos a la tarea, conformamos la Política Nacional de Vivienda y algo que nos, también nos dimos cuenta en ese entonces, hicimos aproximadamente como 100 seminarios. 110 seminarios, este, eso fue como el, con eso terminamos, este, 30 en política agraria, 30 en urbano, 30 en vivienda, etc. El déficit de vivienda se, con, se estaba encontrando prácticamente en los estados del centro y sur del país. Ese es donde tenemos y sigue habiendo el mayor rezago habitacional en esos estados. Y aquí hay una lámina que está ahí al frente de la, de la pantalla, que es, digamos, muy simbólica, y podrán ver una gráfica, sobre todo la gráfica en el lado superior izquierdo, que es o era la tendencia en el 2017-2018 de la colocación de los créditos del Infonavit en relación al déficit habitacional. El déficit habitacional está en esas barras, o estaban esas barras, color eh, café, y el otorgamiento de créditos es la. La lámina la, la gráfica roja en términos generales estábamos entregando o colocando subsidios y créditos en los estados donde menor eh, déficit habitacional había uh -huh. los estados del norte donde los procesos de contratación los proceso más más formal y tienen acceso a créditos del Infonavit. pero los estados del sur del país tienden a tener otro proceso de trabajo por lo cual en muchas ocasiones eh, esos, esas mexicanas y mexicanos pues no tienen acceso a un crédito formal y entonces instituciones como el Infonavit pues les es más difícil atender esos estados de la república y es ahí donde el estado mexicano en tal caso el gobierno federal tiene que abocarse a atender a esa población del centro y sur del país entonces nos dimos a la tarea y generamos un marco general y ya con eso casi concluyo que es cómo vamos a atender ese rezago habitacional. O sea, ¿cuál es el marco general de planeación? ¿Cuál es la tesis central? Entendiendo que están en el sur, en el centro, y que para atender ese rezago, en general, el 75% requiere tanto ampliar su vivienda o mejorar las condiciones de su vivienda actual. Eso quiere decir que solamente el 20-25% de la población mexicana requiere una vivienda nueva la gran mayoría requiere mejorar la vivienda preexistente, porque ya está consolidada, ya están en zonas urbanas consolidadas, aunque sean los servicios carentes, pero ya están. Entonces nos dimos a la tarea de, eh, gracias, nos dimos a la tarea de poder conformar eh, el marco general de planeación que es la autoproducción de la vivienda. En vez de, como se tenía antes, de eh, mandar los subsidios a viviendas nuevas que no se necesitaban y que hoy en día eh, tenemos aproximadamente 600 mil viviendas abandonadas, que es la herencia ¿no? del modelo neoliberal, que es aproximadamente pues, eh, la zona metropolitana de Puebla, si un día al otro estuviera abandonada, vandalizada, quemada y digamos, este, administrada por un tercero, ¿no? porque esos espacios los administran, este, son cotos de poder de la delincuencia, pues ese es el tamaño del boquete en lo que fue la política de vivienda, producir por producir, aunque estuvieran a dos, tres horas de los centros de población, aunque se abandonaran, porque era una burbuja especulativa. Nos dimos a la tarea de conformar la política general, donde el Infonavit, la Sociedad Hipotecaria Federal, la Comisión Nacional de Vivienda, este, Infonavit, eh, CONAVI, eh, Sociedad Hipotecaria Federal y FOBISTE, los cuatro grandes elementos, cada uno de ellos empezó a conformar o reestructurar sus políticas públicas para poder liberar el recurso, el crédito o el subsidio de forma libre. Para que la población pudiera atender sus necesidades. Antes, ahorita ya le daré el micrófono a Carlos, pues estaba acotado a pues, 40 mil pesos y nada más, ¿no? Hoy en día les comentará Carlos, pues ya está abierto prácticamente el mismo recurso que se tiene en Infonavit para un crédito, se tiene para eh, una mejora, también se tiene para comprar un terreno. Eh, entonces, liberamos completamente el crédito para que se utilizara de forma libre. Entonces, eso ha sido como nuestro, creo yo, nuestro eh, este, trabajo en esta administración, darle la vocación o sentido de identidad a una secretaría muy joven, donde le dimos preferencia al tema de planeación, donde no solamente es hacer los planes, sino hacerlos bien, en la medida posible conformar los cuerpos técnicos a nivel local. Eh, Poner en marcha un sinfín importante de comités que se tienen que hacer por aspectos normativos, promover los sin planes, que son estos institutos de planeación municipal, que la idea es que le den continuidad a esos programas, a esos proyectos, ¿no? donde no cada vez que llegue un presidente municipal modifique el programa y dice: No, pues ahora yo quiero mandar la vivienda acá porque a mí me conviene por X o Y motivos. ¿no? Pero todos esos marcos de planeación que están concatenados al tema de vivienda, son un elemento fundamental en el largo plazo, a cualquier nación, ya sea el Estado mexicano, la nación mexicana o cualquier otro caso. Pero sí es muy importante tomar en consideración el tema de planeación, que también está concatenado con un elemento fundamental del cual carecen a veces muchos municipios, que es la capacidad de recaudación fiscal, o sea, el predial. Mientras que los programas no estén actualizados, los catastros no estén actualizados, los mecanismos de recaudación de los gobiernos municipales para poder introducir servicios básicos como agua, luz, drenaje, seguridad, pues van a ser muy carentes. Y es ahí donde nos encontramos el gran problema en la operación, a nivel local. Y es de ahí donde hay que tratar de eh, este, apoyar. ¿no? Entonces, eh, también, por último, eh, tenemos nosotros, pues eh, el, obviamente no voy a profundizar, pero también pues, atender el, el, el régimen agrario a través de la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, que atiende al 53% de la población del territorio nacional, que son ejidos y comunidades. Por el formato no puedo profundizar mucho. Y eh, hemos, con un pequeño programa, se llama el Programa de Mejoramiento de 1100, 1100 aproximadamente 1050 acciones de equipamientos básicos en esas colonias, donde en una colonia donde entremos, pues determinamos una cartera de inversión con esa comunidad, eso quiere decir que antes que entre una retroexcavadora, pues entran unos sociólogos, unos biólogos, unos arquitectos, unos urbanistas, determinan una cartera con la comunidad, con las autoridades locales, para saber cuáles son esos servicios o equipamientos básicos carentes, ya sea una primaria, ya sea una secundaria, ya sea un mercado público, ya sea un bachillerato, ya sea eh, un polideportivo, sea un mercado, una plaza, una avenida, tratamos de hacer un plan maestro de conexiones de esos espacios. Estos espacios, estos equipamientos tienden a estar en las zonas de mayor rezago. También eso quiere decir que aquí 200, 300 metros de distancia, estos equipamientos otorgaron apoyos de vivienda a través de la Comisión Nacional de Vivienda, se regularizaron eh, propiedades a través del Instituto Nacional de Salud Sustentables, se actualizó el programa de desarrollo urbano municipal y eh, el Infonavit pues, nos apoyó también con sus acciones. ¿no? Le paso el micrófono a Carlos para que nos dé, de forma muy expresa, eh, un resumen ejecutivo. Gracias, eh, Román, gracias al Instituto por la um, invitación. Y yo resumiría el, el proyecto de vivienda del presidente básicamente en varias acciones. El Infonavit pues le corresponde buena parte del, del programa, simplemente es la institución más grande en materia de vivienda del país. Eh, y basa, básicamente en el programa se han otorgado 3 millones de acciones de vivienda durante la gestión del presidente, de las cuales poco más de 2.3 han sido eh, por parte del Infonavit, ¿no? Y esto esto ha sido parte de lo que ya mostraba Román, Tienes eh, pues un avance importantísimo en abatir el rezago habitacional, cosa que no había sucedido en, desde que se mide el rezago habitacional. Por más que le invertían la vivienda no reducía el rezago, parecía paradójico, pero lo que se hacía era eh, precisamente especular con la vivienda fomentar el abandono de vivienda, construir por construir, eh, simplemente porque decían así sube el PIB, así tenemos más construcción, etc. No les importaba a la gente, trataban a la, a, la, a la vivienda como una mercancía y como un asunto de especulación inmobiliaria. Eso es precisamente lo que rompe eh, la transformación. Eh, ¿Por qué? Porque vemos a la vivienda como un derecho habilitador de otros derechos. Es imposible pensar en, el, en tener un derecho pleno a la educación o a la salud si no tienes un hospital o una escuela cerca o sea simplemente es imposible ejercer el derecho y por eso la vivienda es parte central de cómo ocurre la vida de las personas y en qué contextos se desarrolla entonces el presidente cuál fue el encargo en su momento primero corregir el pasado el informe se había convertido pues prácticamente en una carga para las familias en lugar de ser un apoyo como estaba diseñado como estaba llamado a ser para los obreros del país, era una carga. La gente sufría deudas que no se podían pagar, deudas que subían cada año, deudas que estaban hechas eh, a la medida del salario mínimo y la inflación y por lo tanto era una bola de nieve, eh, desalojos por cualquier causa, juicios masivos, se hacían juicios sumarios. Eso a veces no se platica y se olvida, pero se hacían juicios sumarios, eh, donde en un solo expediente... 17.000 viviendas de todo el país se litigaban y en 45 días las familias perdían sus casas. O sea, esa era la realidad de lo que pasaba en 2018. Y por eso cuando, cuando, cuando Román diseña el Programa Nacional de Vivienda, decíamos que la política de vivienda era pacificadora del territorio y no es un asunto simplemente discursivo, narrativo. Al dejar de desalojar gente, al dar espacios públicos de calidad cercanos a la gente, al tener una visión humana de la vivienda, las personas empiezan a convivir diferente. Convivir diferente en sus unidades habitacionales, en regímenes condominales donde la gente no quería pagar, hoy paga. Todos no se podían poner de acuerdo, hoy se pueden poner de acuerdo porque tienen una seguridad de la tenencia. Y eso fundamentalmente ha sido la transformación, que es trabajar con la gente. Pero corregir el pasado. Llevó a la Infonavit a condonar, ya llevamos condonado cerca de 78 mil millones de pesos en deudas a un millón de familias que han convertido sus créditos de salarios mínimos a pesos, que todavía nos falta un millón y medio por convertir, pero ha sido eh, organizar a las personas porque ellos tienen que firmar un contrato para que sea, así están puestas las reglas de los créditos, desgraciadamente. Ojalá lo pudiéramos hacer automático. Pero imagínense que un millón de familias han ido. Eh, firmando esos convenios y han ido reestructurando sus deudas, han tenido eh, pagos que se congelan, deudas que se cancelan eh, y escrituras que se otorgan gracias a los programas de la transformación. También el otro encargo tenía que ver con eh, prevenir que el, lo que había ocurrido en vivienda volviera a suceder en el futuro. Y por lo tanto decíamos, bueno, si el Infonavit es una institución de seguridad social. Y se fondea a través del propio ahorro de las de la clase obrera, porque ellos aportan el 5% de su salario, porque es más caro que los bancos. No tenía absolutamente ningún sentido más que si lo pensabas desde un ánimo de lucro, desde un ánimo de que, no, de que en realidad en el fondo no querían que la gente pagara, de que en realidad querían quitarle sus casas, porque era especulación inmobiliaria. Entonces, por ejemplo, pasamos de tener un régimen... Eh, cuando llegamos las tasas de interés de un crédito hipotecario eran del 12%, mientras que la banca era eh, del 8, entre el 8 y el 10%, y hoy un trabajador que tiene un salario mínimo tiene una tasa del 3%. Y eso significa, digamos, eh, poder eh, darle a, la, a las familias la oportunidad de construir un patrimonio a largo plazo. Significa dar créditos con garantía del Estado mexicano y entendiendo que el infonavit es una mutualidad, para, en el lenguaje sencillo es como una tanda, pues todo el mundo le aporta el 5% de su salario y de ahí se hacen los créditos entre todos los trabajadores. Y por lo tanto cambiamos el sistema de crédito para tener tasas progresivas. El que menos gana, menos paga de tasa. Y la tasa máxima es del 10%. Y eso ha hecho que hoy en promedio tengamos el crédito pues, más atractivo que la banca. Pero la otra parte que teníamos que hacer era lo que ya mencionaba Román. Antes de la transformación, el Inframid solo te daba un crédito en tu vida como trabajador. Mientras que ahora te presta cuantas veces lo requieras, porque atendemos necesidades de las personas, no necesidades de las constructoras ni de las desarrolladoras de vivienda. Entonces se reformó la ley para que las familias pudieran sacar cuantos créditos necesitaran para lo que lo necesitaran. Un terreno, una mejora, una ampliación, la construcción en terreno propio, etcétera. Y eso ha significado que más familias puedan utilizar ese crédito que ya tenían autorizado y que lo puedan usar con libertad y sin intermediarios para lo que necesitan y no como sucedía antes donde un intermediario les decía te toca esa casa si no lo ejerces pierdes tu dinero así sucedía así eran las historias que se construyeron durante décadas en el infonavit las familias son las dueñas de sus recursos son las dueñas de su decisión ellos deciden cómo quieren construir cómo quieren hacer sus casas cómo quieren desarrollarse con sus familias y por eso pues, hemos ampliado las opciones de crédito, hemos flexibilizado eh, los esquemas de crédito. Ahora tú puedes escoger tu plazo, puedes escoger a cuánto quieres pagar, eh, y, y hemos cambiado el esquema de tasas para tener un mejor futuro. Y además, hicimos, creo, una parte importante que tiene que ver con reconocer el papel que tiene el Infonavit en el desarrollo urbano del país. Durante décadas se peleó que el Infonavit casi casi, casi que era más autónomo que cualquier autónomo. ¿no? no dependía de nadie y no seguía la política de nadie. Entonces básicamente no tenía escamas de coordinación con la política nacional de vivienda ni tenía eh, intenciones de tenerlo. Eh, hoy nos circunscribimos a la, al programa nacional de vivienda que establece la CEDATU, pero ese programa establece tareas claras de qué tenemos que atender y por qué, pero además reconoce... Que si nosotros no, no tenemos controles urbanos eh, ni una perspectiva urbana para los créditos, pues acabas descomponiendo las ciudades. Porque, pues, yo puedo decirle a alguien: Pues sí, puedes vivir en donde sea, como sea, sin servicios, en áreas de riesgos. Pues nadie va, le va a hacer caso al plan. Pues, si hay, hay recursos, hay créditos y hay fondeo para construir, van a construir donde sea. Pero nosotros creemos que la mano invisible es lo peor que le puede pasar al tema de vivienda, porque acabas poniendo en riesgo a las familias, los acabas ubicando en áreas de eh, sísmicas, inundables, etc. y por eso establecimos las zonas de consolidación urbana con el Infonavit y con eso garantizamos que cualquier casa que se compre a través de un crédito del instituto cuente en un radio de dos kilómetros de una escuela primaria, un mercado. Eh, un centro cultural, un parque eh, y una vía de comunicación primaria. Y esto va a permitir en el futuro pues ir desarrollando espacios mucho más vivibles que permitan la convivencia eh, comunitaria y que permitan realmente desarrollar una vida eh, pues de comunidad dentro de los espacios que se financian. Eh, y finalmente creemos que hay necesidades o que todas estas necesidades se tienen que hacer con lo que nos ha enseñado siempre el presidente, no, combatir la corrupción con honestidad valiente, incluir a todos quienes no están incluidos. Y por eso eh, una de las metas que nos pusimos de manera muy importante fue reducir el gasto operativo del Infonavito. Lo redujimos a la mitad. Entonces estamos dando más créditos, estamos atendiendo a más necesidades de personas, distintas necesidades, nuevas necesidades, con la mitad del presupuesto operativo que nos entregaron en 2018. ¿No? porque creemos que eso es la, la mejor forma de cuidar el recurso de otros trabajadores. Somos simplemente custodios de los recursos y los ahorros patrimoniales de millones de trabajadores que hoy se ven beneficiados gracias a una política salarial que ha tenido el presidente, gracias a una política pensionaria que ha impulsado el presidente, gracias a una política organizativa y de democracia sindical que ha impulsado el presidente, y creemos que son los puntos fundamentales. De la defensa de la transformación. Regresar al modelo anterior es regresar a subsidiar el abandono de ciudades, a regresar a la especulación inmobiliaria y a la corrupción por la falta de planeación. Eh, eso que, que, que decía Roman, la planeación es fundamental. Si no hay planeación, cualquier billete, cualquier desarrollador inmobiliario llega y dice: yo quiero construir ahí. No, pues no hay, no hay ni siquiera estudios solo. Yo lo hago. Y con tal de hacerlo, hacen lo que sea para construir, especular con sus tierras. La planeación es una garantía y una vacuna, un seguro en contra de la corrupción que ocurre en los municipios y con los desarrolladores inmobiliarios. Por eso estamos también ciertos de que se requiere seguir impulsando la planeación urbana, formar una ciudadanía política en torno al urbano. La defensa del territorio no solo es la defensa de lo agrario, de las áreas naturales protegidas. La defensa del territorio también pasa por defender las ciudades. Eh, defender, eh, bueno, aquí en la Ciudad de México tenemos en Joco, ¿no? Con Mítica. O sea, tenemos varios ejemplos eh, de cómo las ciudades necesitan ser defendidas, pero esa defensa necesita construir una ciudadanía eh, política en torno al urbano que pasa por conocer desde luego el plan involucrarse en los planes de desarrollo saber dónde sí dónde no y conocer su propio entorno y la otra necesidad que creemos que es importante hacia, hacia, el, hacia la siguiente eh, o el segundo gobierno de la cuarta transformación por así decirlo se requiere atender otras necesidades que hoy pues desgraciadamente están un poco disgregadas en la regulación el ejemplo el tema de la vivienda en renta no la vivienda en renta pues eh, se da de manera muy discrecional, se da de manera informal y hay mucha discriminación, hay mucha discrecionalidad en, en la renta y mucha inseguridad de las personas que quieren rentar un inmueble. ¿no? Entonces, hay, digo, hay temas que tenemos que ir construyendo, pero lo primero es consolidar eh, un modelo que nos planteamos eh, las batallas, que nos planteamos las soluciones y que hoy, eh, pues creo que la política de vivienda que comanda Román, pues ha tenido eh, repercusiones importantes en la reducción de la pobreza, en la inclusión de las personas y en la economía del país. Bueno, si les parece abrimos una breve ronda de preguntas y respuestas. Este, ¿quién a, nos ayudas, Mariana? La compañera y el compañero y la compañía. Sí. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, eh, yo agradezco eh, ahorita la exposición que nos hicieron. Eh, me parece muy importante esto del plan de desarrollo urbano de la alcaldía por todo esto que se ha dado del cártel inmobiliario, ¿no? Creo que eso es muy importante que nosotros conozcamos esta información para nosotros mismos defender nuestro territorio inmediato. Y bueno, la, a mí me gustaría no sé qué, qué posibilidades hubiera en, en, en Infonavit para que, bueno, yo eh, obtuve mi crédito, un crédito a terceros, y terminé de pagarlo. Y ahorita la escrituración, bueno, ya me dio Infonavit mis, mis escrituras, pero hay que hacer todavía un trámite más ante una notaría. Eh, ahí tiene un costo más o menos, creo que es entre ocho y diez mil pesos. Eh, como ahorita ya pues soy desempleada, eh, Qué posibilidades hay que este pago también para ya tener completamente liberadas las escrituras de mi vivienda eh, pudiera formar parte también de los descuentos que nos hacen. Eh, yo terminé pagando mi, mi, mi departamento este, con las mensualidades que, que, que también con una tasa pues muy baja, no, este muy diferente a cuando se paga una renta. Pero que también se pudiera eh, terminar todo el proceso eh, del crédito Infonavit. También que sea pues que se incluyan esos, esos costos en los descuentos o irlo pagando. No es lo mismo pagar 10 pesos de un jalón que irlo pagando en mensualidades. Muchas gracias. Segunda pregunta. El compañero. Este, vamos a ver todas las preguntas y ahorita les pedimos que las preguntas sean de dos minutos máximo. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Iván Hernández, Secretario Román Meyer. Eh, la extraordinaria labor que ha hecho usted es inédita y es extraordinaria para la población mexicana. Eh, yo le pregunto por qué todas estas obras no tiene la información la mayor parte de la población. Creo que la mayor parte de la población no tiene la información. Creo que son 1200 obras y son 92 premios o 90 premios internacionales los que tiene y la mayoría de la población no está enterada y eh, mi segunda pregunta es en todas las eh, las eh, lo que se ha hecho las las obras cuáles fueron o cuáles son los problemas principales que se ha encontrado y cómo los han resuelto gracias la compañera. Gracias. Para el maestro de Infonavid, eh, a, a mí me gustaría que, como una sugerencia, se pudiera tomar que para la próxima administración, o si fuera ahorita posible, mejorar el sistema que se tiene. Ahorita ya casi todo lo hacemos de manera automatizada, estamos checando cómo van las cuentas, cómo van los depósitos y muy a, muy a menudo se nos responde que hay intermitencia en el sistema, que está intermitente, que no hay manera de, de solventarlo en ese momento. Y creo que ya en esta, en esta época de tantas tecnologías con servidores tan potentes, con que cuenta, por ejemplo, eh, la Dirección de Desarrollo Digital de Presidencia, no sé si pudieran valorar que eh, no hubiera estas intermitencias tan a menudo en el sistema, porque sí son una causa de incertidumbre y de zozobra. Todo esto eh, también cuando tiene que ver, como decía la compañera, en el momento de ir liberando la hipoteca, no que es cuando más estamos ya en, el, en, en un periodo en que necesitaríamos más, más certidumbre y más seguridad en los trámites. Y a mí me gustaría saber eh, si se tiene o si se tiene pensado ante esto algún procedimiento alterno, ¿no? Si puede haber un call center donde, si no dependemos es, para estar a expensas de la intermitencia del sistema, se pueda tener una solución que, que no deje inconforme a la población, porque la población, ¿qué es lo primero que dice siempre, ¿no? Ay, lo mismo. No, no somos lo mismo, pero... Entonces, eh, pienso que también los funcionarios pudieran dar ahí una solución. Y, y para el profesor Meyer, quiero decirle que este, eh, yo tengo un chico egresado de arquitectura y están echándole muchas ganas en todos los programas que los han mandado de desarrollo en los municipios y en los estados. Lo único que no me complace es el outsourcing en el que están trabajando todos ellos. A mí me gustaría, eh, yo en lo personal es una lucha contra el outsourcing. Le consta a algunos compañeros que, como trabajadora, he dado en todos los foros, en todos los lugares, porque en mi empresa se ha padecido mucho. Pero a mí me gustaría eh, que se pudiera tener eh, un poco más de sensibilidad para que todos los trabajadores que están en outsourcing se pueda, tener, se pueda pensar un poco más en ellos como seres humanos. Esa es mi. Es decir, tenemos preguntas en línea y una pregunta al compañero. Breve, por favor, compañero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Jorge Joet, yo soy del Estado de México. Eh, suscribo lo que dice Carlos hacia el final de su participación sobre la defensa de los territorios urbanos. Creo que se nos ha este, olvidado esa parte en, en cuanto... Eh, socialmente en lo urbano, defender nuestros territorios, ¿no? Y sobre todo cuando la tendencia es, pues, ir hacia lo urbano a nivel mundial. Eh, igual suscribo todo el trabajo, este, felicito por el trabajo que se ha hecho desde la SEDATU. No hay que olvidar que la SEDATU, como ven, dice Román, es una secretaría nueva, pero también tendremos que saber que desde ahí se orquestó una estafa maestra, ¿no? Llamada estafa maestra, vil, grosera y pues renovar todas esas este, situaciones poner al margen, eh, eh, no, el margen pues la desgracia de, en cuanto a planes y políticas que no existían en cuanto al urbano pues fue bastante loable eh, mi pregunta puntual es eh, pues bien hacia el al proyecto de nación de la profundización de la cuarta transformación que se viene en el siguiente sexenio pues me gustaría que puntualizaran este cuál para ellos sería como eh, algunos puntos clave por dónde ir, ¿no? Ya delineaban algunos desde el tema local y la importancia de los planes municipales, también pues un tema súper urgente pues es la, el tema de la movilidad, pero no sé, quizá algunos otros temas que ellos tuvieran y que dijeran, este tendría que, este es un tema crucial, eh, piedra angular para el siguiente proyecto de nación, con esta toda esta experiencia que acumularon en este sexenio. Pues muchas gracias. Y doy lectura a las tres preguntas que tenemos en línea. La primera es de Magdalena Díaz y pregunta, bueno, que quiere saber cómo va a resolver el director de Infonavit el tema de los créditos en juicio. El despacho GAPSA me informó que ya se adjudicó mi vivienda, que solo faltaba que el Infonavit cancelara el crédito desde la parte administrativa. Sin embargo, este sigue vigente y el reporte a buro de crédito me ha bloqueado varias veces. Luego está una del compañero César Camó y dice que en Cajeme, Sonora, no se tiene esta planeación y lo que da el municipio como plan es mucho texto, muy vago y nada aterrizado. Le gustaría comentarle a Román o a alguno de sus funcionarios varios proyectos que se pueden hacer acá, muy simples, por ejemplo, prevención de inundaciones, atención a los parques más grandes, el tema del ferrocarril eh, y un, se puede hacer alguna obra deportiva, etcétera. Y la última es de Agustín de Michoacán, que dice que hay muchos problemas de cata en Catastro con pérdidas de documentos de las propiedades. Se requiere que se enteren eh, pues los diferentes equipos para ver cómo se puede apoyar a esto que se regule. Y queda la orden. Esas son las preguntas en línea. Muy bien. Bueno. Eh... Me aviento yo las que me corresponden. Muchísimas gracias. Eh, arranco con la segunda pregunta. Fueron un total de seis eh, en relación al comentario de Miguel, ¿no? De eh, dar a conocer eh, este trabajo que venimos haciendo. Bueno, lo hacemos en la medida de lo posible. Eh, es, digamos, vuelvo a retirar una secretaría muy pequeña, eh, nuestro departamento de comunicación social aquí al frente. Este, hacemos este lo posible eh, para dar a, a conocer estas obras, no. Eh, sin embargo, pues el énfasis es sacar las obras, ¿no? eh, eh, Tendemos o yo tiendo en muchas ocasiones eh, estar más en campo, ¿no? eh, Creo yo que es la única forma de poder eh, revisar. La naturaleza administrativa eh, tiende a siempre decir, no, este secretario o compañero, no todo va muy bien vamos a ver si va muy bien, ¿no? Este. y el tema de la obra pública en general es es, es, es visible, ¿no? O sea, un colado, eh, un armado, la conformación de un sistema estructural no, no es una cuestión teórica, es una cuestión eh, que se tiene que ver, ¿no? Entonces, eh, pues mucho de nuestro tiempo eh, lo pasamos en campo eh, y tratamos en la medida de posible difundirlo. Haremos un mayor esfuerzo. Aquí de tarea se lo lleva Rubén para ver cómo podemos promocionar de la mejor forma posible este tema. ¿no? Eh, en relación al comentario de la compañera, el tema de outsourcing, no sé si es dentro de la Secretaría o fuera de la Secretaría. Está, está fuera. Bueno, eh, ahí se nos complica un poco más porque eh, no, no nos podemos, eh, digamos, este, meter tanto en cómo… Buscaríamos a lo mejor el tema, digamos, de las bases de licitación, eh, de, de cómo promover que las bases de licitación a lo mejor pongan un balance, ¿no? De cuántos outsourcing, cuántos no. Pero también comentar que estos programas que nosotros estamos haciendo también tienden, lamentablemente, tienden a ser muy económicos. Vamos a decir que el, el mercado, un programa de desarrollo municipal, en términos generales, hasta llegan a cobrarlos por 5 o 6 millones de pesos. Nosotros estamos, como todo en la administración, en un promedio de 1,3 millones de pesos. Entonces, eso, eh, pues sí, eh, nos da la posibilidad de poder atender un mayor número de, de planes, pero pondremos atención en la conformación de las bases de licitación para que por lo menos un balance de lo que corresponde el cuerpo técnico de quienes vayan a desarrollar ¿no? eh, sean, pues no, no de outsourcing, sino ya estén integrados a, a, esos, a esos equipos, a esos despachos. También tiende a ser un eh, ámbito eh, pequeño, digamos, despachos que hagan temas de trabajo, de planeación urbana, son pocos, ¿no? Eh, creo que hemos sobresaturado el mercado. O sea, los hacemos nosotros en, en el sentido de que les damos seguimiento, porque no tenemos capacidad. Eh, somos... Eh, no más de 300, 350 compañeros de estructura. Tenemos el tamaño de una dirección general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es, es una secretaría la más pequeña en estructura a nivel federal. Eh, y tiene sus ventajas de que seamos pequeños. Eh, nos dan, eh, o sea, 350 compañeros que ven temas agrarios, temas de terrenos nacionales, vivienda, planeación, los programas prioritarios del presidente la liberación de lo que corresponde todo el suelo para lo que es el tren maya el itmo el aeropuerto internos felipe ángeles ¿no? la planeación porque todos estos planes también están vinculados había un eh, plano ahí que no salió pero la gran mayoría de nuestras acciones de planeación van concatenadas con los grandes proyectos eh, regionales del, del gobierno federal pero pondremos mayor atención al respecto y me llevo la encomienda eh, ¿Qué nos faltó en tema de planeación o dónde podríamos eh, poner mayor atención en futuras administraciones? Es en la implementación de los programas de planeación. Y eso eh, consiste mucho en un trabajo de carácter político. Eh, y es un tema de seguimiento. Y creo que tenemos que apostar también a conformar mejores eh, cuerpos a nivel local en temas de planeación estos pequeños institutos que se llaman los implanes, que pueden ser institutos de tres, cuatro personas nada más, los institutos de planeación municipal, que puedan ser autónomos, que le puedan dar seguimiento, que tengan autonomía presupuestaria y decirle, oiga, este nuevo presidente municipal, este no ¿qué cree? Aquí hay un programa que usted tiene que pues, apegarse, ¿no? No lo puede modificar a, a gusto propio, ¿no? Creo que en el tema del seguimiento en las eh, administraciones locales es un tema donde hay que reforzar y encontrar los mecanismos. ¿no? este a, El tema del compañero, eh, con todo gusto, si nos pueden contactar para enviarnos sus propuestas de proyectos, ¿no? eh, con mucho gusto los atendemos. Y el tema del catastro, sí, efectivamente uno de los grandes problemas es que gran parte, tanto los registros y los catastros a nivel nacional, no están actualizados. Eh, y creo yo y con esto concluyo tanto en temas de planeación eh, es la sociedad civil son son los ciudadanos que también tienen que levantar la mano que tienen que hacerse escuchar y un elemento muy importante son las redes sociales cuando a un alcalde a un presidente municipal lo empiezan oiga presidente su programa está desactualizado su catastro está desactualizado no concuerda el apartado de su programa capítulo 2 en relación al otorgamiento del uso de suelo que le cae dar a ese comercio entonces ya empiezan a, a poner la atención a estos temas entonces creo que el tema de la crítica la crítica constructiva a estos instrumentos es un tema muy importante donde podemos todos sumar no o sea, leerlos criticarlos auditarlos ponerlos en cuestionamiento porque no están también bien hechos ¿eh? tienen que ser y buscamos que sean simples que sean entendibles no le paso el micrófono a Carlos gracias sobre por la compañera ok, entonces contesto las que siguen, eh, que era parte de, lo, de, de los sistemas. Hemos hecho un esfuerzo enorme de ir juntando los sistemas. Cuando llevamos el informe tenía todos los sistemas aislados, no se hablaban entre sí. Una de las razones por las que no se hablaban pues, era para que nadie se enterara lo que hacía. O sea, pues, era una caja negra. Eh, y nos enfocamos primero al sistema de recaudación, que es donde entran primero las cuotas del obrero-patronales. Eh, y nos falta que es el sistema, digamos, que más utilización tiene para las personas, para los acreditados, que es el sistema de cartera, eso lo vamos a actualizar este año precisamente, y ya que con eso habremos terminado una transformación de todos los sistemas que no se habían actualizado desde 2010. O sea, cuando llegamos, habían dejado los sistemas abandonados desde 2010. Entonces estamos eh, haciendo algo en dos vías. Cuando llegamos, las transacciones digitales o a través de la plataforma digital, eh, que es mi cuenta Infonavit, se hacían. Cerca de 800, casi un millón de transacciones al mes. Hoy estamos atendiendo 9 millones de transacciones al mes en la, en la cuenta Infonavit. Se ha, se ha digitalizado mucho, pero falta robustecer los sistemas y eso pasa eh, con el tema de las intermitencias. Más o menos eh, tenemos 90% de disponibilidad de los sistemas, eh, pero tenemos días donde no funcionan y esa es la queja de las personas. Yo me llevo siempre esa queja eh, en muchas de las visitas que hacemos. Eh, con los compañeros en las fábricas, vamos mucho a dialogar con los obreros sobre los, sus derechos de Infonavit y efectivamente es, eh, eh, es una queja eh, que hay, no es, digamos, es generalizada ciertos días o ciertos meses, es pues cuando hay más demanda eh, y pues digo, de ahí sí es el tema de que están abandonados los sistemas, estamos por, al concluir este sexenio, habremos arreglado. Eh, o creemos ya vamos a dejar arreglados y actualizados to la totalidad de los sistemas del instituto para dar un mejor servicio. Sobre el teléfono, bueno, es Telefonatel, que es el 800-008-3900. Eh, ahí pueden ver algunos de los trámites que hay en Friday, que también va a sufrir un cambio este modelo. Este modelo estaba también por fuera y, y muchas veces no tenían capacidad de resolver los compañeros telefónicos. Eh, a partir de este año. Los compañeros que hables por teléfono te van a poder resolver realmente tus dudas porque ya van a poder operar funcionarios del Infonavit. Como decía, este, este, este modelo telefónico que había no eran funcionarios del Infonavit, eran eh, por fuera y no podían resolver muchas cosas. Entonces, eso eh, también ya el, el 800-008-3900, que es nuestro teléfono, ya empieza a ser mucho más resolutivo y creo que la gente va notando eh, eso conforme lo vaya utilizando. Y ahí viene el tema de cancelaciones de hipotecas. Este, el, el último trámite, que el último jalón es precisamente la cancelación, cuesta efectivamente entre 6 y 8 mil pesos y tenemos un programa donde el Infonavit lo paga, eh, que es gratuito y para los trabajadores que ganan menos de 8 mil pesos. Eh, es, es gratuito y se puede solicitar a través de mi cuenta Infonavit, ¿no? Y ahí sí, eh, pues es disponible para todos y, y nosotros asumimos el costo de ese pago de cancelación eh, de hipoteca. Para las personas que ganan más, ellos pon, pagan la tarifa, eh, pero ese programa, pues inició esta administración, de hecho, de cancelaciones de hipotecas para personas que ganan, eh, digo, menos de 8 mil pesos. Entonces, yo digo, por supuesto que podemos, seguramente, eh, ¿sabes qué? O sea, de hecho, se calcula con el, con, el, con los ingresos que tenías, al momento original originar el crédito, ¿no? que es en un más 2.8, un más. Eh, pero, digo, revisamos el caso y seguro, digo, la mayoría de las personas entran al programa de cancelaciones de hipotecas para que salga gratuito eso, eh, de cancelaciones de hipotecas. Y de todos modos, bueno, ahora en los nuevos créditos de mejora se puede destinar el 30% de los recursos para regularizar la propiedad. Eso es algo importante eh, porque también antes los créditos de mejora estaban circunscritos incluso aparatos específicos o cosas que, que eran absurdas que el Infonavit hiciera eh, y ahora ya puedes utilizar el recurso incluso para regularizar la propiedad, eh, pagar temas de escrituración, etcétera eh, también me pueden escribir eh, directorgeneral.infonavit.org.mx ahí atendemos bueno estoy al pendiente de todos los casos que me llegan porque eh, gracias a las quejas y gracias a los, al, al, a los casos particulares que nos llegan pues nos vamos dando cuenta de errores que siguen sucediendo eh, temas que no se arreglan o temas que hay desinformación que no se comunica correctamente los programas que hemos implementado como este de las cancelaciones o el caso que me planteaban particular de un despacho de cobranza de Gapsa decían en la pregunta en línea no decían los compañeros de la pregunta en línea ahí pues la mayoría de los créditos o antes de 2018 se demandaban todos los créditos de manera pues, indiscriminada. Prácticamente dejabas de pagar y te demandaban. Y cedían la cartera o la gestión a despachos de cobranza. Eso ya no sucede. Los, a partir de 2018 dejamos de mandar los créditos a despachos de cobranza. Sin embargo, todavía tenemos cerca de 700 mil casos que se quedaron desde el 2018 en estos despachos de cobranza. Y decirle también a la persona que nos puede escribir a director general Robin nosotros rescatamos el caso del despacho Digo, son, ellos, la responsabilidad sigue ahí en esos despachos de cobranza que se mandaron antes de 18 todos los créditos eh, pero podemos rescatar los casos y podemos nosotros ser los mediadores y ponernos a favor del trabajador eh, para que eh, si tiene ya sea que quiera liquidar su crédito cerrarlo, cualquier acción que quiera hacer, incluso mediar dentro de un proceso judicial, todo eso se puede hacer eh, ahora, ¿no? Eh, porque la idea es que mientras haya voluntad de pago de las personas, nosotros estamos obligados a reestructurar los créditos, si es posible desistirnos de las acciones judiciales, etcétera, ¿no? Y eso eh, digo, ha pasado un, eh, algo muy particular eh, con, con la gente. Eso nos pasa en los recorridos de los centros de servicio. Eh, la gente han, llega a un despacho ya le cierra la puerta, le dice no que me diga el Infonavit, entonces va a la oficina del Infonavit y ahí le piden que mejor vaya el señor del despacho al Infonavit porque en el Infonavit estamos ahora pues del lado de la gente y ahí le recomendaría al compañero que nos da este, este caso particular, y pues igual que me mande su número de crédito eh, y con todo gusto lo vemos. Sobre lo que decía Jorge de las propuestas específicas, bueno, yo profundizaría en el tema de la propiedad, o sea en el tema de, de distintos temas de propiedad, propiedad colectiva, eh, familiar, etcétera, muchas veces no encuentra eh, métodos de financiamiento. Por ejemplo, en un predio familiar cuya propiedad está en una sola familia, a veces un hijo, etcétera, no puede ejercer un crédito dentro del predio familiar. Eh, y todas, todas esas cosas que tienen que ver con, con la tenencia de la propiedad y las formas de vida de las personas, creo que se tiene que flexibilizar mucho. Eh, bueno, tanto el Infonavit como en general toda la política de vivienda, reconocer que existen estas formas de la propiedad, que no todo el mundo va a tener un, 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 un lote, un predio individual, sino que la gente vive en familia, en lotes familiares, eh, incluso en solares, eh, solares urbanos que adquieren este, propiedad plena, etc., pues se puede hacer construcción colectiva eh, con la familia. Y creo que eso tiene que encontrar un canal de financiamiento. La otra tiene que ver con la renta, la otra tiene que ver con las políticas locales parte de lo que nos encontramos y ya lo decía eh, Roman tiene que ver con que desde lo local no se involucraban ni en planeación urbana ni en vivienda decían o que lo haga la Infonavit, la Conavi o el foviste y nadie tenía una política particular de vivienda eh, y tampoco tenían instrumentos de planeación entonces básicamente no había cómo articular el territorio eh, de, de temas urbanos y de temas de vivienda Y ahora hemos encontrado por ejemplo, el gobierno de Baja California, el gobierno de Sonora, o sea, cómo la transformación ha ido alcanzando también los gobiernos locales y entonces ya han planteado estrategias propias de vivienda que atienden a la población de su territorio y a las características particulares de Sonora o de Baja California. No puedes pensar que la vivienda se planea igual, bueno, desde un escritorio de la Ciudad de México impensable, pero que se planea igual en Baja California que en Sonora o que en Mérida se tienen que hacer estrategias particulares con herramientas fiscales, presupuestales eh, y normativas, no, adecuadas a cada territorio. Y eso creo que va a ser muy importante. Y el tercer elemento va a ser la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles, que creo que es una revolución que, que aprobó este gobierno, que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y que cambia por completo la forma, por ejemplo, de dirimir un juicio hipotecario un juicio civil en materia de vivienda, pues ahora van a ser orales, van a ser con asistencia técnica gratuita, jurídica, eh, y que además los estados van a tener que poner eh, salas especializadas en materia de vivienda, ¿no? Y eso se va a implementar en el siguiente sexenio, y va a ser una cosa muy importante de cómo involucrar eh, o cómo asegurar la tenencia de la propiedad a través del cambio en los procedimientos eh, civiles. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Bienvenidos siempre y también a las personas que nos acompañan esta tarde a través de nuestras redes sociales. Solamente recordarles y despedir esta mesa, eh, pues invitándoles a continuar atentos, atentas a nuestras redes sociales, a la página www.proyectodenación.mx para conocer los últimos foros que estaremos desarrollando dentro del marco de la construcción del Proyecto de Nación 2430 y obviamente invitarles a participar de manera activa en las asambleas que se estarán realizando las 400 mesas al interior de nuestro país y en el exterior para la, la penúltima consulta de este... Último gran bloque hacia un renacimiento de México, donde discutiremos sobre arte, cultura, salud y entornos saludables, eh, la revolución de las mujeres por una justicia económica, la diversidad sexogenérica, la educación, que ahorita también es un tema que está en el debate público muy fuerte. Y bueno, pues las siguientes semanas finalizaremos con un foro sobre juventudes, una política post-neoliberal y derechos digitales. Con eso concluiremos este gran marco de construcción colectiva, pero seguramente continuaremos. Continuaremos discutiendo también estos temas que se acaban de poner sobre la mesa en torno a la vivienda, nuestra seguridad social, nuestros derechos y en contra de este proyecto neoliberal privatizador y que negó nuestra vida colectiva, nuestra vida pública. Y bueno, pues muchas gracias Román, Carlos nuevamente y gracias a ustedes también.